Una décima la temperatura en la ciudad de Córdoba a esta hora, 29 la máxima prevista para el día de hoy. Y aunque las montañas por el cielo caen. Roberto Bataglino. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Ayer me han elogiado, mirá lo que decís, la defensa que hice de vos frente a la candidata que vino acá. Te vi. Quería decir, recordate eso, pero me pareció injusto. ¿Cómo injusto, no? La acusación que te hacían, la acusación de Carolina Escoto de que... No me acuerdo cómo fue. Ah, me gusta cocinar. No cocino tan bien como come Roberto Bataglino. Roberto Bataglino es un gran chef para comer, tiene que cocinar primero. Yo soy más comedor que cocinero. Ah, eso es un acto de falsa modestia. Bueno, hablando de temas que tienen que ver con la comida. La verdad que una de las cuestiones que de una campaña que se va cerrando y con una agenda, como decíamos, distinta a la que fue tanto en Córdoba como a nivel nacional, una agenda distinta a la que tuvo la campaña para las primarias, donde se hablaron de algunas cuestiones concretas que tienen que ver con aspectos vinculados con los impuestos, con los precios, con la inflación. En esta campaña parece haber estado más del lado de esto y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la gestión y que han impactado en la cuestión política, pero que no alcanza a temas muy concretos que hacen a las cuestiones ciudadanas, digamos, a las cuestiones de todos los días. Fíjate vos que hay una cosa, ¿no? Hoy en Buenos Aires va a haber una marcha de panaderos para reclamar por el aprovisionamiento de harina y por el precio al que se ha ido el pan, ¿no? Ha habido un aumento en los últimos tiempos de más del 20% en los valores del trigo. Va a ser una de las peores cosechas de trigo. No alcanza la producción triguera para proveer al mercado interno. Está cerrada la importación. Y con lo tanto hay ahí un problema, ¿no? De que no hay los insumos suficientes para el pan, que está subiendo cada vez más. Se comercializa en algunos lados de más de 20 pesos el kilo, ¿no? Llegar a la paradoja de que leíamos que hay testimonio de gente que ya dejó de comprar medio kilo, un kilo de pan y compra por precio. Dame 5, 10 pesos, 15 pesos, lo que tenga, dame de pan, ¿no? Más allá de la paradoja de un país cerealero por excelencia como la Argentina, que no tenga el trigo suficiente como para proveer al mercado interno de un producto tan básico como el pan, ¿no? Más allá de esa paradoja, digo, haber caído, que la inflación haya corroído tanto los cimientos sociales, de que no puede garantizarse una familia comprar una tira de pan para nada, para tomar una taza de mate cocido, una cosa tan básica. No estamos hablando de alimentos refinados o ultraproducidos o que generen, no sé, productos de alta elaboración, ¿no? Bueno, me parece que estas cuestiones, al menos en esta parte de la campaña en como estado ausente, y ese tema, el fantasma de inflación, el fantasma de unos precios que siguen subiendo sin control y que no ha habido por parte ni del gobierno nacional ni de las fuerzas políticas que se presentan como, digamos, plantear alternativas de cuáles son los mecanismos para frenar esta, como decíamos, inflación descontrolada, que ya no solo es un problema económico, es un problema que está corroyendo los sistemas sociales, porque la base social, porque si una familia no puede comprar una tira de pan, me parece que estamos en problema, ¿no? Bueno, Roberto, nos vemos mañana. Hoy, Roberto, más cortito, en honor a la enorme cantidad de publicidad política que tenemos para así llegar. No se pasan como les pasó ayer. Sí, sí. Nos llamó el Papa Francisco. Sí, ¿por qué se pasaron? Bueno, gracias. Noticias.